se fijan bien en la inscripción que hay debajo del obispo, dice non sibi, o no para uno mismo. Resume la filosofía del Saint Benedict. La sabiduría que se adquiere aquí tiene que ser empleada para el bien común, no solo para el beneficio propio. Y por último, finis origine pendet. Esas tres palabras las llevan escritas en sus corazones, bajo el escudo del Saint Benedict. Es el lema de nuestro colegio. Significa, el final depende del principio. El final depende para nosotros del principio. ¿Su nombre, señor? Robert Brewster, señor. Muy bien, ¿y usted? Deepak Mehta, señor. ¿Y su nombre? Eugene Phil, señor. Phil, ¿y usted? Martin Blight, señor. ¿Es una pregunta? No, señor. Me llamo Martin Blight, señor. Muy bien. Todos saben sus nombres. ¿Seré capaz de recordarlos? Señor Blight. ¿Yo, señor? Sí, usted. No el señor Phil de su derecha, ni el señor Gray de su izquierda, ni el señor Diesel que tiene detrás. Usted, señor, ¿quiere hacerme el favor de ir al fondo de esta clase y leer en voz alta la placa que está colgada sobre la puerta? Soy su Trugna Junte. Muy bien, más alto, por favor. Sí, señor. Soy su Trugna Junte, rey de Ansan Misusa, soberano de la tierra de Elam. Yo destruí Sipar. Tomé la estela de Naran. Estela. Tomé la estela de Naran Sin y la traje a Elam, donde la erigí como ofrenda a mi dios. Su Trugna Junte en 1158 a.C. Muy bien, señor Blight. Gracias, puede sentarse. Shutruk Nahunte, ¿conoce a alguien a ese hombre? Pueden consultar los libros. No lo encontrarán en ellos. Shutruk Nahunte, rey, soberano de la tierra de Elam, el que destruyó Sipar. Sin embargo, sus gestas no las recoge ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque la gran ambición y la conquista sin contribución al bien común no tienen ningún valor. ¿Y ustedes en qué piensan contribuir? ¿Cómo les recordará la historia? ¿Shutruk Nahunte? Totalmente olvidado. No como los grandes hombres que ven aquí. Aristóteles, César, Augusto, Platón, Cicerón, Sócrates,